¿qué quiero que hagas? Desde esta parte, ¿sí? Diafragma, todo el tórax, vas a aprender a respirar. Entonces, tomas aire profundo, no por la parte abdominal, sino por esa parte. Respiración torácica. ¿Listos? Tomas aire profundo y sueltas. Uno, nuevamente. Dos, eso es. Tres, respira profundo. Cuatro, toma nuevamente aire. Cinco, eso es. Seis, siete y ocho. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Me llevo rodillas nuevamente, todo el tiempo respirando de esta manera. ¿Listos? Durante toda la clase vamos a hacer énfasis en la respiración y en el trabajo de la zona media. ¿Listos? Arriba, movilidad articular. ¿Listos? Y vas a levantar a esta vez.
brazo contrario. ¿Vale? No quiero que empieces de lado a lado. Estabiliza. Eso es. Aquí empezamos a mejorar todo el fortalecimiento de zona media, lumbares. Eso es. Mantienes. Ahí estabilizas. Si sientes que tiemblas, es normal. 3, 2, 1, cámbiala. La otra mano y el otro pie. Vamos a ir con 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y regresas. Vamos a hacer una pequeña variación, lo vamos a movilizar. Si sientes mucho desequilibrio, te quedas estático, ¿listos? Entonces, mano con mano y pie contrarios, ¿y qué vas a hacer? Vas a montar codo y rodilla y extiendes. 4, 3, 2, 1 y...
ejercicio. Primera variación, para las personas que tengan lesiones de columna, recuerden, primero se levantan o se giran de medio lado, apoyan el brazo y se levantan. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? Esta variación es para las personas que tengan lesión de columna. Te acuestas, apoyas codos y te levantas. Piernas completamente extendidas. Te acuestas, apoyas codos.
10 más, 7 trabajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y regresa. Excelente, ¿se siente? Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy sudando, qué chévere. ¿Listos? Nuevamente, vamos con el último. Bueno, si estás haciendo la clase en estos momentos, hoy lunes, empezando con la mejor energía, escribe ahí, estoy presente. ¿Listos? Bueno, y vamos con nuestra última ronda, completamente extendidos. ¿Listo? Y vamos. Respiración no es abdominal. ¿Listo? Bueno, por acá tengo la compañera.
vamos a hacer? Extiendes una pierna. Listo, acá, igual, espalda completamente recta. Y vamos abajo. Eso. Que se sienta como estirando el músculo. Para que un estiramiento sea efectivo, cuenta hasta 15 segundos. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1 y regresa. Recuerda, no olvides tomar aire. Acá tomas aire. Acuerda, infla ese pectoral, ese tórax, desde el diafragma. Suelta. Ya vamos. Muy bien. 3, 2, 1. Toma aire y regresa. Excelente. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer para estirar esta parte? Para las personas que tengan lesión de columna, ¿listo? En esta zona se van a acostar completamente. Van a agarrar. Toda esta parte acá. Si lo sientes.